Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y bueno pues en esta ocasión les traigo lo que sería la Raven de Rex de nivel 1.90 más combate. Y Conan solo me salió con un espacio de runa y no voy a pagar las gemas porque ahorita no tengo gemas para desbloquear los siguientes espacios. Una recomendación, si eres nivel bajo, no tienes ningún legendario, no tienes ningún atacante, te recomiendo utilizar a Rex ya que es un gran atacante. Aunque no tenga ningún ataque grupal, pues tiene excelentísimos individuales. Al final del video chicos voy a mandar saludos a las personas que compartieron los vídeos que publiqué desde mi página de Facebook. Ya saben que si quieren darse un saludo para el próximo vídeo, en la descripción del video estará mi página de Facebook, estará publicado este vídeo de Rex. Lo comparten y serán saludos para el próximo Raven. Una meta para este video, lleguemos a los 800 me gusta, 800 like. No olviden darle me gusta al video que me ayudaría muchísimo. Y bueno, pues aquí les dejo con el Raven de Rex de nivel 1.90 más combate y nos vemos al final del video. Thank you.
Vale, chicos, soy una parte final de lo que es el video de Rex de nivel 1 al 90 más combate. Espero que el video os haya gustado y quiero pedir disculpas porque los combates lo hice en mazmorra. Y pues normalmente siempre los combates de los épicos con Agora Rey lo hago en mazmorra o en mapa de aventura. Así que al igual para los nuevos quiero pedirle disculpas por hacer los combates ahí. Al igual quiero pedirle disculpas porque no desbloqueé los siguientes espacios de runa de Rex. Básicamente no los bloqueé porque no tenía gemas, ¿verdad? Ustedes lo lograron ver y al inicio del video lo dije. Y bueno, pues voy a enviar saludos a las personas que compartieron el video de Holter Specs desde mi página de Facebook, que ha tenido un gran apoyo. Muchísimas gracias. Ya saben que si quieren ser saludados para el próximo review, este mismo video de Rex estará publicado en mi página de Facebook. Le dan me gusta y comparten la publicación para ser saludados a la próxima review. Y bueno, pues sin más nada, un saludo para Mauro Books, un saludo para Franco Díaz, un saludo para Walter de Rodríguez, un saludo para Miguel Hook, un saludo para Sino Hernández, un saludo para Christopher Bruno Martínez, un saludo para Francisco Ángeles Feliz Sánchez, un saludo para Gerardo Castellana Jiménez, un saludo para Joao Víctor, un saludo para Johnny Cantoría Espinoza, un saludo para Jonathan Eslava López, un saludo para Christopher Miguel Pérez Piña, un saludo para y un saludo para Yukaila Padilla Henry Daniel. Sí, ya sé que los saludos un poquito rápido, pero es para no alargar tanto el video, perdón. Espero que este video llegue a la meta de 700 me gusta o más de 700 me gusta. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de lo que relacionado a todo Monster Legend. Al igual pues contenido como Raven de los futuros monstruos de lo que sería la isla que va a salir del laberinto de draconianos. Que aún no se sabe cuándo va a salir, ¿verdad? Pero ya se sabe que va a salir después de esta isla progresiva. Bueno, pues no olviden comentar qué les parece este monstruo, que ya lo dije al inicio del vídeo. Para los niveles bajos, si no tienen ningún atacante, ningún legendario, les recomiendo utilizar este perro Rex. Creo que es un gran atacante. Y bueno, pues sin más nada, yo soy Joker Gaming y nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.